Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a presentar la falacia del apostador. Este video pertenece a la serie de videos sobre falacias. Si te interesa conocer más, te dejamos la liga aquí. El video está basado en el libro 42 falacias de Michael Lavoisier. Te dejamos la liga del libro en la descripción del video. Falacia del apostador. Como sabes, las falacias son errores de razonamiento que parecen buenos razonamientos. La falacia del apostador se comete cuando una persona asume que una desviación de lo que ocurre en promedio o a largo plazo será corregida en el corto plazo. La forma de este engaño es la siguiente. X ha sucedido. X se desvía de lo que se espera que ocurra en promedio o a largo plazo. Por lo tanto, X terminará pronto. Hay dos formas comunes en que se comete este engaño. En ambos casos, una persona asume que algún resultado debe ocurrir o le toca ocurrir simplemente porque lo que ha sucedido anteriormente se desvía de lo que se esperaría en promedio o a largo plazo. Ejemplo, un apostador cree que si una moneda ha caído cara varias veces seguidas, es más probable que caiga cruz en la próxima tirada, ya que le toca caer cruz. 2. Un inversor cree que si una acción ha bajado de valor durante varios días seguidos, es probable que pronto suba de valor, ya que está debajo de su valor promedio. Ejemplo 3. Un analista político piensa que un presidente perderá su popularidad pronto, ya que de acuerdo con la historia, ya toca que el presidente pierda popularidad. Hay dos formas comunes en que se comete esta falacia. En ambos casos, una persona asume que algún resultado le toca ocurrir simplemente porque lo que ha sucedido anteriormente se desvía de lo que se espera en promedio o a largo plazo. La primera involucra eventos cuyas probabilidades de ocurrir son independientes entre sí. Por ejemplo, en un volado donde la moneda no está cargada, el resultado no afecta el siguiente lanzamiento de la moneda. Entonces, cada vez que se lanza una moneda, hay idealmente un 50% de probabilidad de que caiga cara y un 50% de probabilidad de que caiga cruz. Supongamos que una persona lanza una moneda 6 veces y obtiene cara cada vez. Si concluye que el próximo lanzamiento será cruz porque le toca caer cruz, entonces habrá cometido la falacia del apostador. Esto se debe a que los resultados de los lanzamientos anteriores no tienen ningún efecto en el resultado del séptimo lanzamiento. Tiene un 50% de probabilidad de ser cara y un 50% de probabilidad de ser cruz, al igual que cualquier otro lanzamiento. La segunda forma en que se comete la falacia del apostador es cuando las probabilidades de los casos involucrados no son independientes entre sí. Por ejemplo, supongamos que un boxeador ha ganado el 50% de sus peleas en los últimos 2 años. Supongamos que en este año se sabe que tendrá un total de 6 peleas y que, para esta fecha, ya ha peleado 3 veces y que además ha perdido todas esas peleas. Si un aficionado cree que el boxeador le toca ganar en las próximas peleas porque de ese modo se mantendría el promedio de 50% de victorias, cometería la falacia del apostador. Esto ocurre porque el aficionado estaría ignorando el hecho de que los resultados de una pelea pueden influir en los resultados de la siguiente. Por ejemplo, el boxeador podría haberse lesionado en una pelea, lo que reduciría las probabilidades de que ganara en las próximas peleas. Lavoisier destaca que no todas las predicciones sobre lo que es probable que ocurra son falaces. Si una persona tiene buena evidencia para hacer predicciones, entonces esas predicciones no serán falaces. Por ejemplo, si una persona lanza una moneda que no está cargada y obtiene 9 caras seguidas, sería razonable que concluya que probablemente no obtendrá 9 caras seguidas nuevamente. Este razonamiento no sería falaz siempre y cuando creyera su conclusión debido a una comprensión de las leyes de la probabilidad. Este sería el caso si concluyera que no obtendrá 9 caras seguidas otra vez, porque las probabilidades de obtener 9 caras seguidas son menores
a las de obtener menos de 9 caras seguidas. Eso quiere decir que determinar si se está cometiendo o no la falacia del apostador a menudo requiere algún conocimiento básico de las leyes de probabilidad. Eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.